adelanta un pase al vacío. Va rechazando con ese pelotazo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Esto es saque de banda. Chiellini la juega hacia atrás. Es un pase que rompe la defensa. El árbitro dice que hay saque de arco. Gran pase a través de la defensa. El arquero la manda lejos. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable. ¡Y le pega al arco! El arquero, impresionante el uno. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Saca al arquero con los puños. Chiellini. Tiro libre, dice el árbitro. ¡Qué pedazo de atajada! ¡Fenomenal el arquero! Muy bien, resolvió. Muy bien. No fue nada fácil. Una gran atajada, ¿eh? Va el envío al área. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. Abre juego y lateraliza el ataque. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Vidal. Bayern Múnich todavía no hizo transpirar al arquero rival. Alaba. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Le pega desde ahí. ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Salvada monumental del arquero! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! Abre la defensa con un pase entre líneas. Lo toca clarito. Es tiro libre. A ver qué pasa con esto. Es una buena oportunidad de gol. Le dará directo al arco desde allí. Se debe estar relamiendo con esa pelota parada. Para él es como un penal con barrera. Lo intentó desde ahí. La saca fuerte hacia arriba. Forzaron saque desde arriba. Se la saca de encima. Vidal. Qué bien lo vio, justito. Chiellini. Recibe con peligro. Se anticipa y la aleja del área. La juega larga. A ver si llega. Gran corte, justo a tiempo. Javi Martínez. Reviente y la saca del área.
La tira lejos de su campo. El marcador no refleja lo que fue el partido. Los dos tuvieron muchas situaciones. Alaba. Hernández. Chiellini. Busca un compañero. Firme y atento para despejar. Gran pase. Pavard. Revienta la pelota bien lejos. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Vidal vuelve a ganarla. Alaba. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien se demarcó por afuera. Tira el centro. Otra vez mete el balón. ¡Saca el disparo! El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. ¡Final! ¡Final del primer tiempo! Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Final de la primera parte. Nos vamos al descanso. Hasta ahora ha sido un encuentro vistoso, entretenido. Están 0-0, pero tranquilamente podrían haber hecho 3 o 4 goles. Quizá faltó justeza en la definición, pero supieron lastimar y generaron muchas ocasiones de gol. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0-0. Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. La saca fuerte hacia arriba. La juega profunda. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Saque de manos. Bayern Múnich tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. La saca con los puños. Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Envío largo del arquero. Esta es clara. Puede pegarle. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Willian. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Hernández. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Saque desde la banda. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Vidal. Allí va, le da de ahí. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol. ¡Gol! Acá tenemos el primer gol del partido. Impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol.
Volvemos con el marcador 1-0. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. Gran pase a través de la defensa. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Salen de contragolpe. Pase largo por arriba de todos. Intenta un pase al vacío. La resuelve reventando esa pelota. A ver quién va. Es falta. Álava se relame con ese tiro libre. Metió el disco. Pegó al palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Estuvieron cerquita de marcar. Más cerca no se podía estar. Era gol, pero pegó en el poste. Zule la tira lejos de su campo. Pavar. La falta de posesión hace que el partido se le ponga cuesta arriba. No es el mejor camino para llegar al empate. Firme la defensa otra vez. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? Este muchacho es capaz de convertir desde acá en cualquier momento. Tiene un talento extraordinario para los tiros libres. Y le da directo nomás. Allí están despejándola. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo. ¿No te parece, Diego? Así es, Rodo. Falta, infracción. Hay tiro libre. Hay tiro libre. ¿Será directo al arco? A ver qué pasa. A ver, a ver. Tiene una gran oportunidad. Con un gol de diferencia, lo único que se necesita es aprovecharla. ¡Atención! ¡Esta es buena! ¡Le dio al arco! No hay nadie que lo marque. Recupera. Vuelve a tener la posesión. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. William, abre el juego por la izquierda. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. La tira larga cerca del área. Aleja el peligro con ese despeje. Se va con todo hacia adelante. Busca la jugada. Revienta el peligro y la saca violentamente. Vidal abre muy bien la defensa con este pase. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Ya no queda mucho tiempo. Müller tira un pelotazo largo. Va rechazando con ese pelotazo. Despeja el arquero. Sacan el balón y respiran por el momento. Juega la pelota y la pica. Saca la pelota y aleja el peligro.
Suena el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Al final, todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así, por un simple detalle. Muy injusto el resultado. Se van con las manos vacías cuando debió terminar en empate. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Paris Saint-Germain frente a Madrid. Kimpembe, Florenzi, Neymar. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. La tira larga cerca del área. No le puede quitar el balón y le comete falta. Balón largo por arriba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Abre muy bien la defensa con este pase. Saca el balón y aleja el peligro. William. La saca fuerte hacia arriba. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Es un pase que rompe la defensa. Atento, firme y seguro. La pelota es del arquero. No puede hacer pie. La abre al sector izquierdo, buen pase. Se lanzan con todo en la contra. Allí están despejándola. Pica el balón. Reciben zona peligrosa. Sacan el balón y respiran por el momento. William, la tira hacia adelante. Está habilitado. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. William, ahora tiene una gran chance con este tiro libre. Rodo, sus remates son tremendos. William, aquí está Navas, luciéndose en el arco, está Navas.
pase largo al hueco. ¡Qué bien la hizo! ¡Le da de ahí! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Esto es lo que pasa cuando le hace espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Se abre el marcador. 1-0 estamos. ¿Quién otro podía hacer el gol? Es el hombre que marca la diferencia. William. Un pase al vacío. Pasó muy bien. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Se anticipa y la aleja del área. Ojo que la defensa está mal parada. Cuidado, esta puede ser muy buena. Avanza, aprovecha la posibilidad. ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Esta no es una atajada cualquiera. La saca justo con buen rechazo. Tira el centro. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Linda chance de gol, puede ser. Centro al área. A ver quién va. La agarró genial, ahí está. Quiso hacerla imposible. Mucha imaginación. Había dejado colocado el arquero, pero no pudo ser. Gran pase a través de la defensa. Se va con todo hacia adelante. Dentro al arco. Gol, 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 gol. ¡Gol! Es un gol que llega desde el amor propio, desde el orgullo, desde el temperamento. Ahora está todo igualado otra vez. Fue mérito del atacante, fue regalo de la defensa. Se los cuenta Diego Latorre. Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. No vamos a restarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido. Paris Saint-Germain está arriba en el marcador por un... ¡Buen intento! Y se termina luego de este remate, de este susto para la defensa. Es el final de la primera parte. Paris Saint-Germain se mantiene arriba por un gol. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si ese penal entraba, Un partido abierto, con llegada en ambas áreas y un resultado apretado que refleja el desarrollo. No me sorprendería ver más cambios en el marcador en la segunda mitad. Luego de 45 minutos, el marcador indica 2-1.
Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. ¿La aguantará? ¡Le pega desde ahí! ¡Gran salvada del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Está atento y rechaza la pelota. Vidal, la juega profunda. Abre la defensa con un pase entre líneas. Cuidado que puede patear. Paris Saint-Germain recupera la pelota y busca adelantarse. Esto es bueno, pues. ¡Le pegó nomás! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Amplía la ventaja. Dos goles. Y seguramente irán por más. ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo mérito suyo, maestro! Se metió dentro del área con una gran corrida. Y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Y con este gol llega a 3, ni más ni menos. Volvió loca la defensa durante todo el partido. ¡Qué gran rendimiento! Lograron marcar una diferencia de 2. Falta, tiro libre, nada que discutir. Ah, bueno, muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Neymar, pase largo por arriba de todos. Gran pase. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Qué pena, no fue mala la idea, ¿eh? Pero no llegó nadie. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. De 3 goles en el marcador. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? William impacta el travesaño. La verdad, se vuelve decepcionado. Le pegó muy mal. ¡Dispara al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Wonderful goal! ¡Un gol inolvidable! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡Excelsa definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. ¡Qué regalo inolvidable! ¡Estamos en Navidad! ¡De no creer! Bueno, podría verse como un error forzado, porque la presión en la salida fue... ¡Lo tocaron! ¡Es infracción! ¡Hay tiro libre! ¡Qué impacto! ¡Qué buena tajada del 1! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Pase vacío. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Recibe el pase en el área. La juega profunda. Hay saque lateral. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Por lo que estoy viendo, la idea de este equipo es defenderse con la mayor cantidad posible de futbolistas. Sí, sobre todo en la zona central. Supongo que es para cuidarse de los centros. Y claro, pero tirarse tan atrás no es peligroso, Diego. Claro,
porque están invitando al rival a tomar otros caminos para llegar. Es un arma de doble filo. La saca lejos, bien lejos. ¡Qué buena pelota! ¡Le pegó al arco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Diego, querido, impresionante con qué violencia le pega la pelota a este pibe. Se acomodó y le dio bárbaro la pelota con el empeine. ¡Qué buen remate, eh! ¡Qué bueno! ¡Potentísimo! Esto ya parece sentenciado. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. William. Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Sí, la defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo. Saben qué clase de jugador es y se le van al humo cada vez que entra en contacto con la pelota. Es un paso. ¡Peligro, puede ser! Ya casi estaba festejando el sexto gol. Ya sabemos que le pega durísimo, pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres palos. ¡Se eleva y cabecea! Fue una gran oportunidad de frente al arco. ¡Inmejorable! Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Gran pase a través de la defensa. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. William. Se la pasa al arquero. Nacho. Abre muy bien la defensa con este pase. Metió el disparo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Entra muy mal. Es infracción. Va rechazando con ese pelotazo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Vidal. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Chiellini, busca un compañero. Navas, pone las manos y se adueña de la pelota. Vidal, es un pase que rompe la defensa. Mira lo que marca, también lo miro al árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Han logrado una victoria enorme. Dieron un paso magnífico, logrando esta victoria sumando de a tres en una verdadera fiesta del fútbol. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? Se impusieron al rival con pasaje de buen fútbol y temperamento. Parece que el resultado le hace justicia a lo que se vio en el campo de juego. Señoras, señores, amigos del fútbol, en nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Buenas noches.